A ver. He vuelto a poner el streaming, a ver si esta vez no muere del asco. A ver si funciona. ¿Le doy? Sí, ¿o? No, tú dale, tú tranquilo. Joder, qué rápido encuentro que, partidas, que mis mierdas de Twitch no molesten a las juegaciones. Eso lo somos los dos. No pasa el nada. Caso es que. El caso es que. El caso es que sí que al fin. Sí que tengo drops. O sea, sí que. Con solo jugar a este juego te sale lo de los drops. ¿En serio? Sí, no, o sea, no tengo que activar yo nada. Es por ser quien eres. A ver. La Q ralentiza, la Q está muy bien. La E cura. La C hace la barrera. Y la ulti es resucitar a alguien. Sí, la ulti es. Lo que decía es el capo de la verdad. Este juego se ve un poco feo, pero. ¿Qué haces? Manu, quédate quieto. Se ve feo, pero es que está pensado para que vayan todos los ordenadores. Ya. Un ordenador que mueva el LOL pueda mover esto. Manteneos lejos, que quemo. Es que juego, por ejemplo, el WoW también se puede mover sin nada. Tengo un amigo que juega al WoW sin tarjeta gráfica. Una integrada del procesador. LOL. Partida en pausa, esperando a los jugadores. ¿Dónde está el otro túnel? Ah, aquí. Oye, que me he equivocado, que he sacado el orbe. ¿Cómo me lo guardo? Ah, vale, sí. ¿Por ahí? Sí. No paran de enviarme dudas. Jolín, qué bien te va. Oye, pero no. ¿Estamos jugando? Sí, ahora sí. Ah, no, partida en pausa. Enemigo detectado. Uy, sí, no, es. Pero sí que va. Estoy confuso. Yo me, a lo mejor es como. No sé, lo de esto que luchas antes de. En el Overwatch. Uy, disparado. Ah, no, ya no sale. No, sí, ya no sale, ya no sale. Ahora. Bueno, solo quedan dos. Sí, nos hemos perdido la acción. Están ahí, están. Sí, sí. Yo estaba. Vale, que soy otro personaje. Se me ha olvidado que me he cambiado de personaje. Lo tengo aquí, ¿eh? Queda un enemigo. No queda nadie en pie. Soy malísimo. Si pillamos a uno, avanzamos, ¿vale? Es que a veces la gente. O sea, es que me está. Es ahora la madre del alumno que está entregando una especie de examen que están haciendo. Son gráficas. Sí. Gráficas y pone F de menos 5. Y tú te vas a menos 5 y miras dónde cortas. 7. Te digo, ¿sabes? Sí. Y me envía la siguiente, que es lo mismo, pero otra gráfica. ¿Y esta? Lo mismo. Sí, pero. ¿Qué resultado? Yo. Este. ¿La siguiente? Señora, es como unir los puntos. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Que han venido todos a por mí de pronto? Al menos he matado a uno antes de suicidarme. Esto te está bueno. Spike plantada. Sí, no eran muy buenos estos, ¿eh? Nosotros somos defensores, atacantes. Defensores. No estoy contentado. Está en B. Sí, no, oye, ahora mismo estamos cada uno a la suya. ¡Qué joder, buena! Solo queda un jugador. ¡Hostia! Y la otra está con el Franco, que dice. La otra quiere matar con el Franco. Sí, supongo que cuando quieres aprender a manejar un arma, porque es mejor. Pero es el Franco malo.
O sea, ese es bastante mejor. ¿Está mal? HD-5. Ajkobi 4 nos ha seguido. Muchas gracias. Bienvenido. Necesito objetos. Espero que disfrutes de este nuestro streaming. Y espero que tengas suerte y te toque la beta. Si no la tienes todavía. Imagínate qué bonito que a alguien le toque la beta gracias a ti. La verdad es que sí. Bastante romántico, ¿no? Hombre, pues eso te puede dar visitillas. Bueno, tampoco está yendo tan increíblemente bien, ¿eh? Es que el problema es que si todo el mundo tiene lo de los drops. Si te puedo de siempre. Cuando todo el mundo tiene lo de los drops, nadie tiene lo de los drops. Básicamente. Al principio solo tenían varios. Bajo tierra. ¿No puedo curar a otra persona? Sí. Con el clic izquierdo, creo. O sea, con el derecho. Con uno tengo ya está. Ya he curado a la chica. Es que tampoco. Juego muy pocos personajes. Me cojo siempre los mismos. Me gusta la chica, la curadora, porque implica jugar con alguien. Sí. Descansa. Eso es verdad. Estamos por aquí como implica que al menos para utilizar bien tu habilidad tienes que ir jugando con alguien. Spike colocada. Joder, tío. Puedo curarte, ¿eh? Bueno, ese tiro no te lo puedo curar. ¿La han colocado? No voy a llegar. Sí, está colocada. Está cumplido. Solo queda un jugador. Y solo quedo yo. Bueno, pues. Por si acaso. Estoy viendo un montón de directos. Pero no, o sea, no hace falta. Viendo más directos no ganas más posibilidades, ¿eh? Da igual qué directo veas. Tus posibilidades aumentan simplemente por ver el juego Valorant. Y a más rato más posibilidades tienes. Por eso, en vez de ver canales grandes con gente que ya tiene un montón de gente, puedes verme a mí y hacerme sentir bien. Es un buen plan. Deberías hacerlo. Exacto. Y si además te suscribes. Si te suscribes, se duplican las probabilidades. No mientas, no digas esas cosas. Ya. Sí. No pasa nada, sí. Soy yo el que miente. Tengo ulti. ¿Dónde están? Detrás, aquí detrás. Pero bueno. Queda un enemigo. ¡Pero bueno! Casi me hago la cuadra, tío. Pero bueno, qué bueno. Qué buena te ha sido esa, ¿no? ¿Que los cuchillos matan de un golpe o qué? Sí. Viento. Muéstrame el camino. Pero es que no me acuerdo de cuál es cada habilidad de esta. Esa es la ulti. Sí. Pero luego, tiene un salto para arriba, un humo y un dash hacia adelante. Y siempre me equivoco. Porque no, con este he jugado nada. A ver, que bastante simple, pero. Uso el tap para arriba, E para adelante y C un. Pero se me olvida. No sé, me gusta el concepto de la sanadora. Y además, esta planea. Entonces hay una zona del mapa que tiene caída y tú puedes bajar por ahí sin hacer. ¡Pero bueno! Están allí, ¿no? Sí. No. No lo sé. Ese radar solo te ve si te ves. Es decir, si estás detrás de una pared... El radar y la flecha de... ¿Cómo funciona la flecha de Hanzo? La deja ahí y es un radar. Pero funciona súper mal. Baja confirmada. Sí. Funciona su rollo. Porque además haces un clic y rebota. Dos clics y rebota dos veces. Cero clics no rebota. Veo a un enemigo. Están aquí. ¡Vamos! Enemigo derribado. Tío, dale. He hecho una. Bienvenidos a mi mundo. Buena. Está plantando, está plantando. ¡Ah! Le he gastado para nada. ¡Pero que he matado a tres, colega! Buenísima. Además, bajo el humo le reventó la cabeza a uno. No, sí, esa era la gracia. Es
está bastante guapa. Buena. Va a ser el primero. Ah, ¿cómo se ve eso? Ah, ¡oh! Tabulación. ¡Oh! 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 ¿07? Ah, vale, no, 722. 07 es la definitiva, las cargas que llevas. 722, vale. 72, os he muerto solo dos veces. ¿Te gusta poco morir? Mi definitiva no está lista. Oh, flecha, radar. Está aquí detrás, está a la izquierda, Me he equivocado de botón otra vez. A ver, ven para acá. Cura. No hay. Estoy un poco malito. ¡Sí! Luego es bomba, ¿eh? ¿Están ahí atrás? Están ahí. Es que ya no me quedan saltos, los he gastado ahí todos. Lol, me he equivocado. ¡Eh! Corre ahí, derecha. Da la vuelta. Vale, están ahí dentro. Buena. ¡Ay! El otro está ahí, Buena. Recargo, estamos en mal sitio los dos juntos. Deja de tirar el humo. Queda un enemigo. ¡Pero bueno! ¿Qué está pasando aquí? ¡Uf! Le he metido 40 balas, tío. ¡No, no, no, loco! Lo he pasado muy mal. A ver. ¡Es buenísimo! Esta. Buena. ¿Has pillado buen arma? Sí, casi me equivoco. Sí, casi me pillo la barata. Qué peor de lo que yo. Me quedo con esta un rato. Es que el subfusil, el problema es que falla mucho. Ya. No, a mí me gusta el rollo carabina. Por eso Ash me llamó tanto en su momento en Overwatch. Es verdad. Le veo mucho lore a meter aquí el muro este. Y tú le pegas los saltos. Sí, la verdad. No tengo saltos. No me los he comprado. Cuidado. Ah, nos vieron. Vámonos de aquí. No es el mejor sitio para irse. Están allí, ¿vale? Vamos a dar la vuelta. Están todos por ahí. ¡Oh! ¡Que había uno detrás! Hay uno justo a la izquierda. Corea, hay uno justo a la izquierda. Queda un enemigo. Ah, vale, pensaba que tú eres el. Pensaba que tú eres el que está detrás mío. Me quedo la guardia. Buena partida. Somos un equipo. Sí, vamos bien esta ronda. Más, me sobra el dinero. Me sobra el dinero, que es lo bueno, tío. De ulti no te puedes comprar nada, ¿no? No, tienes no, que la, ¿cómo se o sea, pero ¿cómo se consiguen los puntos? Aparte de cogiendo las pelotas uno negras. Uno por ronda y por tiempo, por estar en la partida. Cada ronda recargas uno o dos, no sé cuánto. Y las pelotas te cargan uno extra. Creo, Ah, por tiempo. Y matando, no te prometo que se cargue antes. No lo sé. Tendría sentido. No sé yo. No puedo subir. Vale. No, yo no la he puesto. Ah, bueno, por ahí. ¿Tu bola de viento hace daño o es simplemente molesta? No. Molesta. Tío, le he metido 113. Muere. Spike plantada. Ángel, que te hace pizza. ¡Calla! ¡No te escapas! ¿Dónde la han plantado? La verdad es que no lo sé. Creo que en. ¡Ay! Que me meto en el veneno. Es que han juntado muchas ultis de juego. Supongo que será en B, ¿no? Creo que en B. Qué raro. Sí, porque están defendiendo B, así solo que. Queda un jugador. Pero bueno. Ángel, tienes que matar a 3 y desactivar y tienes como que 3. Me ha puesto muy nervioso. La culpa tía por ponerme nervioso. ¿Quieres algún arma? No, tengo dinero. Es que ahora me sobra la pasta. Me sobran 5.000. Compra dos AVPs y ya. Se acabó, que son 9.000. ¿Qué es a la AVP?
El operator, el Franco bueno. Está Franco malo. Ah, vale, el de 4. Sí, sí, el de 4500. Eso está muy bien, pero. Lo que me suele pasar a mí, digo, me lo compro. Me asomo, muero. Vale. Ahí van mis $5000. Sí, sí, desde luego. Estarán yendo a otra. Están todos en. Yendo a, Voy a dar la vuelta por aquí detrás. Hay un TFK aquí. Queda un enemigo. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado ahí, la verdad. ¿Esa lleva un arma pesada? Sí, la que parece a Kari lleva un arma pesada. Sí, sí. Unin, increíble. Hijos de puta con suerte, dice Josema. Es que has tenido bastante suerte, o sea, te ha tocado. Sí, sí, no, no. Sí, ha sido literalmente. Me he despertado, o sea, me desperté ayer, miré, ayer o hoy. Hoy. Me he despertado hoy, he abierto el Twitch, me salía. Te ha tocado Valorant. O sea, no te ha tocado la beta de Valorant, te ha tocado Valorant. Y yo, hostia, soy dueño de un juego ahora. Pero Josema, tú has comprado. Pero Josema, tú has comprado. O sea, tú tienes cuenta de Riot Games. Muro levantado. Claro, porque si no lo sincronizas, no puedes. Claro, es que a lo mejor. O sea, tú has sincronizado tu cuenta de Riot Games y tal, y todo esto. Están por aquí la venenos, La venenito. Me ha reventado. Me voy a por una cerveza. Ah, bueno. Cuarta. Veo a un enemigo. Alba 1, definitiva lista. Ah. Spike a la vista. Pobre Corey, vapeador. Pero no te preocupes, Josema, porque si te quedas viendo nuestro directo. Riot no es la de Overwatch, no, Josema, no. Riot es la del LOL. La beta solo te toca si juntas tu. Fuck. Buenísima. La del LOL es Riot. La de Overwatch es Blizzard. Tienes que jugar. Resulta que Josema ha estado haciendo esto con la cuenta de Blizzard, no con la de Riot. No. Dice, Riot no es la de Overwatch. Fuck. No has intentado. Classic. Classic. Pues buena suerte. Claro, ¿qué clase de Overwatch 2 es este? Sí, o sea, tenían un juego tan parecido, ¿por qué lo vuelven a hacer? Claro. Hostia, ¿te imaginas que se hubiese sacado esto? Viendo a Blizzard ahí. Dice, ¿no? ¿Tenemos que sacar un juego que no sea de Overwatch? No, si nosotros sacamos el propio clon de Overwatch, la gente no sacará clones de Overwatch. ¿Cuándo se estrena Valorant? En verano. En verano, correcto. Entonces solo puedes jugar si te toca la beta. Cosa que yo. Si farmeas, te la saca. Todos mis amigos se la han sacado. A algunos le costó una hora, a otros 7 días se la han sacado. ¡Hola! Que llevo una pesada, tú. Free to play, sí, cuando salga será free to play. Sí, la estrategia de Riot es que todo el mundo pueda. O sea. Gracias por cegarme, negro. Pocos recursos. Spike colocada. ¿Siete días? ¿Siete días de qué? ¿Te parece poco 7 días viendo streaming? Yo he tenido un montón de suerte. He estado como 4 veces. 4 días, 5 días, en serio. Un enemigo. Viendo streamings en serio, eso. 5 o 4 días. Es una lotería. Cuanto más tiempo. Voy a. Hostia. La arma pesada, tío. Es buenísima. Cuanto más tiempo estés viendo streamings de Valorant, como este, te puede tocar, te puede dropear aleatoriamente. Cualquier streaming de Valorant. Por si acaso, mira que abajo ponga drops habilitados. Lo pone. Lo miro. No digo si estáis en otro streaming. Pero con simplemente. O sea, yo no he tenido que hacer nada. Con simplemente.
Más te vale darme directos de esto que quiero que me toque. A ver, puedes mirar otros streamings. Que yo juego muy pocas horas, pero hay peña que literalmente estaba... Valoran todo el día. Valoran 24 yo, horas. Oye, ¿se han ido dos? ¿Se han ido dos de la partida? Pues sí. A lo mejor ahora volverán, creo. Barrera en posición. Problema de red. Ping alto. Ojo. Otra vez. Uf. No, pero ahora he sido yo. Un pico de... Ya, sí, ya te ha bajado. Están en B. ¿Por el teletransportador? Van a plantar en B. Somos 3-4 ahora. Están plantando, ¿eh? Spike plantada. Bienvenidos a mi mundo. Si te matan, te puedo curar. Queda un enemigo. ¡Está ahí! ¡Buah, corre! ¡Entra! ¡Os lo tenéis que jugar! ¡Desactivad! ¡Ah, que es con el 4! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡No! ¡Uf! Aguanta. ¡Uf! Cuando hace pipí, luego sale como una burbuja de dentro. Ya, pero jolín, qué mal se pasa. Se pasa mal. Sí, mira, hay dos que se han salido de la partida suya. Ahora son menos. Ya hemos ganado. Ya, pero es un poco triste. Ya. Creo que Game no tiene launcher de alguna manera para registrarse. A ver, Josema, es muy fácil. Buah, vas a increíble de lo fácil que es. Vas a Riot Games. Vas a Valorant. Es que hay 80.000 formas de que te digan cómo vincular la cuenta. O sea, cada streaming te dice cómo hacerlo. ¿He pillado yo la gacharra? Sí. Lo importante es que vayas a Riot Games y busques un sitio donde ponga regístrate. Vas a Valorant. Y entonces por ahí te pondrá regístrate y te lleva a un sitio donde te pone vincular tu cuenta de Riot y le das. No es muy complicado. Dejadlos atrás. Por increíbles que parezca, no es muy complicado. Están por aquí, ¿eh? Sí. Los tengo yo aquí. Enemigo detectado. Eso no me ha podido dar, tío. El caso es que en este juego, aunque seamos menos... Hay cierto... Hostia, había otro, tío. Cierta posibilidad de que no ganemos. Ya, pero porque uno bueno puede hacerse a cuatro una buena. Pero claro, no es como en Overwatch que estás vendidísimo. Porque en Overwatch cada jugador. O sea, en Overwatch lo importante es el conjunto, no el jugador en sí. Aquí al revés. Aquí un jugador bueno puede matar a cuatro. Correcto. No Overwatch, claro. Si se te va el DPS, se te va el daño. ¡Eh! Se te va el tanque. Definir Valorant, explicar cómo es. Counter-Strike, pero hay cositas raras. CS Overwatch. Josema, ¿cómo te voy a explicar Valorant si es literalmente lo que tienes delante? Empieza la partida, te eliges un personaje, compras habilidades, te coges un arma guapa. Y nada más asomes un poquitín, te matan. Como en el... ¿Cómo se llama el juego este? El Rainbow. Gracias. Eso, y tienes que hacer... Y para demostrar que eres bueno, tienes que cambiar rápidamente de arma. Y mostrarlas. Si le das la Y, la miras. Eso es cuando hay skins mode. Es el chuleo. Hola. Vale, focus. Hasta luego. Ah, aquí hay una spike. Sí, lo que no sé es dónde está. Oye, la spike a mí me puede matar, ¿no? Aunque sea de mía. Sí, explota, te mata, ¿eh? Sí, es que antes me Tienes ha matado. Tienes que irte lejos, bastante lejos. Veo a un enemigo. Ojo. Así, yo pongo eso y así, aunque nos mate a todos, no pasa. Es verdad.
Me has dejado atrapado con el monstruo. Bueno, pero ese es tu problema. Pues creo que lo he decidido. A partir de ahora solo jugaré con este arma. ¿Tú vas cambiando o te coges siempre la AK? Suelo usar la AK, pero me aburro a veces. O dinero. Si no tengo dinero, me compro la Bulldog. O sea, si no me llega la AK. A veces me faltan 500 o 600. Enemigo a la vista. Mi definitiva está lista. Ojo, lo mismo viene por el ascensor, ¿eh? ¿Quién lleva la Spike? Ah, el que está atrás. Uno menos. La ha liado. No, esto no ulti. Aquí no hay nadie, esto está despejado. Me han matado. Me he mareado. No sabía qué hacer. Te he hecho un capullo. Barrera creada. Un enemigo. Pero bueno. Victoria. GG, well play. Ahí vienen los insultos rusos. ¿Ah, sí? ¿Han dicho algo por el chat? Sí. ¿No? De voz. Ah, no lo he oído. Ay, que a lo mejor lo tengo desactivado, no lo sé. Puede ser. Como siempre que empiezo en un juego online me da miedo que todo lo que esté diciendo se me oiga. Así, porque sí. Y la gente esté juzgándome. Está lo de pulsar para hablar. Que hay sprites, pero son aleatorios. No, son al principio de ronda, mitad de ronda, final. Ah. Se cambia por momento de ronda. Yo había visto uno que era un montón de sal. Sí, es el del inicio de ronda. Porque estábamos salty. Bien hecho. Voy a instalarlo, pero sí. Puedes cambiar. Bien hecho, Josema. Tío, como me ha matado desde lejos. Soy gilipollas. Uy, qué buena esta de poner dos muros de veneno. No se lo haya ocurrido, mola un huevo. Al parecer la de veneno sirve para algo. Es un buen plan. Vale, cuidado con esos rayos láser que te van a matar. Matan de una. ¡Wow! Solo queda un jugador. ¡Pero bueno! Solo hay de todo, ¿eh? Yo no sé qué les pasa con la batería de las ligeras, que lo están dando las balas, ¿eh? ¡Impecable! ¡Junin! ¿Ves? Esta la han hecho bien. A pesar de ser muchos menos. Sí, sí. A mí es que me han ido con el franco de chulo. Me ha reventado como una batería de la ligera 100 metros. Y he dicho, vale. Sí, no, yo no he pensado mucho en la situación. Ya está. Voy a dasearme hacia ellos con una escopeta en la cara. A dasearte. A Echo, lo bueno es que con que mates a uno ya salimos ganando en equivalencia. Sí. Matar a uno es dos de nosotros por cada uno de ellos. Vale, están ahí. Pero bueno, qué difícil es utilizar eso. Mi definitiva está lista. Pero bueno. Que son unos camperos de mierda, tío. Están jugando. Ahí, Ángel, a tu izquierda. No, sí, estás ahí. Ahí a la izquierda hay uno con una ametralladora ligera. En la esquina de la izquierda. Es el que nos está matando todos. Está a tu izquierda. Ahí a la izquierda. Solo queda un jugador. Ahí. Atrás. Nos están reventando con la ametralladora ligera. Ah, yo voy automáticamente. Sí, la ya has recogido tú. ¡Que me la rompen!
He hecho cuenta, lo he vinculado y lo he descargado. Sí, hombre. ¿Qué ha descargado, el LOL? El Valorant, dice. Lo mismo. Ahora solo tengo que ver directo y cómo saber que me ha tocado. A ver, Josema, ¿ha descargado la...? ¿Qué ha descargado? No lo sé. Yo creo que no puedes descargar el Valorant. No, evidentemente no puedes. Te tiene que aparecer. Si vas, si vas a Valorant, bajas y te pone por ahí. El Valorant. ¿No ha descargado? ¿Ha descargado el Valorant? Pone aquí tu cuenta bancaria y podrás descargar. Lo tengo ya instalado, dice. No puede ser, ¿verdad? ¿Ser? A lo mejor... Ya había ganado el... El este. Ya había ganado el este, pero como no tenía cuenta de Twitch puesta, no... Dile que le dé a jugar, a ver si lo deja. Dale a jugar y haz el tutorial. A ver si resulta que lo tiene y todo. Oye, pues ojalá. Bienvenidos a mi mundo. No me deja acceder con mi usuario ni mi contraseña. Jolín, Josema, qué problemas más raros tienes. Literalmente el problema de la beta no es ese. El problema de la beta es conseguirla. ¿Dónde está? Creo que las está desactivando. Vaya. No. ¡Sí! Se la estaba desactivando. Está justo encima. Aunque está en el veneno, está justo encima. Vale, somos tontísimos, loco. O sea. Ya, estaba sobre. O sea, estaba tanqueando veneno, eh. Es que era la veneno, creo que era su propio veneno. ¿Te imaginas que José Mati era beta? Sería bastante increíble. La gente es luchando por la beta y Josema sin hacer nada. O sea, sí, literalmente se ha creado la cuenta. Y acto seguido. No sé. Eso es como, Josema, ten cuidado a ver si te están diciendo que te descargues más memoria RAM. ¿Eh? Te hackean. No sé, o sea, que cuando ha dicho que se ha instalado la cosa esa, digo, no lo puedo instalar, ¿verdad? Venga, ya estoy otro huevo, sus metralladoras ligeras. Tío. Un enemigo. Pesadas. Es que están. Claro, son tres, están luchando por el troleo. Veo a un enemigo. Pero bueno. Está ahí dentro, ¿eh? Dice, no la tengo. Me ha permitido descargarlo, pero cuando pongo el usuario y la contraseña, me sale el mensaje: no tienes acceso a la beta. Pues ya está, ahí lo tienes. Ahora, linkea tu cuenta de Twitch. Exacto. Linkeas tu cuenta de Twitch. Soy el MVP, señores. Bien hecho. Por esa cuadra de antes. Probablemente. O sea, el MVP es el que más. En este caso es el que más kills tiene. Pues ahora, Josema, ya puedes ponerte a ver mis directos una y otra vez. Hasta que te digan... Te tiene que salir en tu Twitch, arriba a la derecha, te tiene que salir un mensaje que pone... Tienes acceso a la beta. ¿Has conseguido el juego? ¿Has conseguido el objeto Valorant? Yo desactivé hace mucho tiempo las notificaciones de Twitch porque no paraban de enviarme correos. No sé quién está en directo. Pero eso es lo que hice, es meterlo en el Gmail del spam. Y pues eso, yo lo desactivé todo. Y no me sale la noticia. Me salió porque estaba jugando al WoW, se me encendió el móvil y ponía: ¿has desbloqueado Valorant? Y yo, ¿what? O sea, vi un correo de Twitch o de Riot, no sé de quién. Dale a siguiente. Voy, un segundo. Me ha mandado un mensaje directo al Discord la Master. No he contestado. ¿Qué te he dicho? Oye, vas a jugar hoy a las 5:30. No así de brusco, porque es mexicana, así que es mucho más simpática. ¿Hoy? Hoy, hace nada. Uy, ¿no existe el envío para entregar? ¿Cómo que no? Pone enviado, detalles.
Antes lo he mirado. Un segundo, Seguimiento de... Ah. ¡Ay, qué calor hace! Hostia. Uy, no puedo seguir. Me ha todo Redsis. A lo mejor me ha llegado ya. Mi madre me ha troleado. Es que está bugueado. Si yo me ¿cómo he quedado al final? 14-10. Tú 24-12. Muy bien, muy bien. Yo ahí tú. Fuerte. Pues los tres suyos lo han hecho muy bien. Los tres que se han quedado. Le doy. Sí, desde luego. Encender. Entonces tú no vas a estudiar nada de seguridad hasta mañana. No. Además, confío en vosotros. Que es un valor añadido. Pero si nos salen preguntas distintas. Soy la espada y el escudo. No pasa nada. No lo olvides. Probablemente haya alguna pregunta distinta. En alimentos había preguntas distintas. ¿Pero cómo era el examen de alimentos? Pues un test. O sea, un test y en la parte de frío había 4 de respuesta larga, que era literalmente copiar cosas de que había por ahí en PDF. ¿Y vas a tener apuntes abiertos o algo por ahí? Porque yo dejé mucho, como hay tanta cosa. Yo, pues claro, pues en este no lo sé. Es que, pero es que son 1000 PDFs. O sea, no sé en cuál buscar. Lo juntas todo. Juntamos todos los PDFs en un macro PDF y hacemos control F. Pero. Y ganamos. Y aprobamos, solo pegándolo todo. No, pero es verdad, hay mucho PDF raro. Pero es que son preguntas de 10 minutos. Ay, que llevo yo el cacharro. Es respuesta rápida, entiendo yo. Porque 10 minutos por pregunta. Sí, sí, o sea, es. Nada, no sé, tengo confianza en que entre lo poco relevante, lo intuitivo que va a ser y lo que mire mañana. Espero que sea intuitivo. Yo me he mirado hoy un poco, pero es que no sé qué más mirar. Me falta mirar la conferencia de Alex, que no estuve. Pero bueno. Ralentizado, tío. Madre mía. Jolín, chaval. Nos ha matado a 3. La misma, además. Tengo mis trucos. Uy. Me encanta ese doblador de voz. No se muere como muy rápido ahí. Sí, Josema, es la gracia. La gracia de estos juegos es que mueres absurdamente rápido. No es como Overwatch. Aquí, de un buen golpe mueres. Con cualquier arma. De un buen disparo a la cabeza, está fuera. Sí, sí. No hay tanques. No, todo el mundo tiene. Me imagino que todo el mundo tiene la misma vida. Todos empiezan con 100, 150 si te compras la armadura. O 125 si te compras la ligera cuando eres pobre. Cuando eres pobre. Ahí está la gente aplaudiendo ahora, ¿verdad? Se lo has hecho. ¡Uy! Me morí. Por mirar a la ventana. Joder, tío, puto. Es que la gente da mucho asco. Solo queda un jugador. Nos está reventando, ¿eh? Sí, no, ya, ya. Y además, las dos veces que. Eliminado. Se está repitiendo. Por mirar por la ventana, estate atento. La dos veces nos ha pasado lo mismo. Lo bueno es que las habilidades son baratísimas en realidad. Sí. Hombre, es que si no, te gastarías. La idea es que te las puedas llenar siempre. Porque es lo que diferencia al personaje. Oye, pero ¿por qué no vamos juntos? Es que también somos un poco imbéciles. Sí, yo voy siempre cerca del que parece. Del que tiene una voz super sexy, porque se parece que sabe jugar.
Veo a alguien. Ya veis. Veo a un enemigo. Vale. ¡Oh, pero bueno! ¿Quién me ha matado? En el otro lado. Hay un campeo en el lado equivocado. ¿Dónde está? Espera, que no se estoy mirando. Ahí. Y a lo mejor a la derecha hay uno, pero no sé si es el mismo. No sé en qué momento me ha cambiado el arma. Vale, yo creo que hay uno a la derecha. Sí, está ahí. ¡Pero bueno! Con una escopeta, tío. En un techo, es hija de puta, tío. ¿En un techo? Sí, encima de unas cajas estaba, creo. Hostia. Ah, no. Sí, se va moviendo. Se ha metido ahí. Ay, es mía. Cubierto. Mira, ahí está poniendo las cortinas esas. Quedan 30 segundos. José más se ríe, ¿no? ¿De qué te ríes? He perdido, ¿y qué? O sea, he perdido, pero ¿sabes qué? Que yo tengo la beta. Da igual lo que me diga, puedo decirle eso a partir de ahora. Guau, wow, cómo mola lo del croma, en verdad. Entonces, estaba mirando. Sí, está guapo. Tengo una fantasía preparada por si entraba más gente, pero cuando había 6 personas estaba merendando y tampoco lo iba a hacer. Si veo que entra más gente, lo hago. Tengo una fantasía. A ver, por una fantasía. Lo bueno de esa fantasía es que las puedo preparar y si no las gasto, pues las mantengo ahí. Para el día especial. ¡Vamos! ¿Veis? Son cabezones, pero los reventamos. Calla, niña. Lo necesito. Gracias. Corey, no escribas. No, estoy cambiando de armas. Unidos. ¡Ojo que va! Veo a un enemigo. Probablemente repitan jugada, los... El campero. Probablemente. Sí, está ahí. Enemigo detectado. ¡Pero bueno! Me ha dado de pura chiripa. Tío, es que hay una campera con una escopeta. Pero el problema de eso es que no sabes si la has cegado o no. Oh, estoy dentro. No, no lo sabes. Estoy dentro. Era el otro lado. Justo. Siempre me equivoco de lado. La otra no sé dónde está. Pero la hemos colocado. Ah, bueno. Mira. Ahí se ha visto. Un enemigo. Mi definitiva está lista. 2 contra 1. Queda esa que es muy cabrona. ¡Que se abra el cielo! Mira, le va a tirar la. Para bueno, hacer tiempo. Claro. ¡Hola! Buenísima. Si tienes numeritos en los nombres, puede que seas un verdadero noob o alguien que sabe. Pues sí que puedo ser molesto. Ya ves. La verdad. ¿Cómo suelto esto? ¿4 y G? Una G. Gracias. Sí. Te da miedo. Pues da igual, o sea. Da igual que la lleve. Oye, tendríamos cambiar de lado algún día. Para no para ser tan predecibles. O podríamos seguir haciendo esto mucho rato y al final cambiar de lado y no se lo esperan. Claro, claro, porque alguien se va a sumar a nosotros. A ver, vamos 2-2. Que no está mal. Pero bueno. ¿A través de la niebla? Eso parece. Está ahí, eh. Ay, hay otro. Aquí hay muchos, eh. Buena. Es que me ha matado a través de la nada. Eso no vale, tío. ¿Dónde está Spike? Mira el mapa, mira el mapa. Sí, la veo. O sea, justo cuando te giraste.
He visto en tu cámara un malo. Yo no lo he llegado a ver. Yo sí he visto tu muerte. ¡Vamos! Pero el tío que hace ese colgado con una pistolita. Por la precisión, quizás. Sí, pero... las armas tienen mejor precisión. Vale, esa pistola bastante buena. La pistola con... ¿qué compro? No me lleva a nada. Un franco. Mira, vamos a cambiar de lado. Habéis dejado la Spike en el suelo, amigos. Me meto por aquí. No me dejan pasar. Gilipollas. Dice Josema. Bueno, voy a concentrarme. Que si leo, me muero. ¡Pero bueno! Un enemigo menos. Veo a un enemigo. Dice Corella, directos de Valorant. Cuando Ángel no haga directos, resucita a Duques al aparato. Buenas noches. Josema, ¿tú sabes la cantidad de streamers? Joder, tío. ¿Sabes que no hace falta que lo veas, no? Que puedes dejarlo de fondo y ya está, y hacer otra cosa. Que es lo que he estado haciendo yo todos los días. Lo dejo de fondo. Con el volumen al 1%, por si acaso. Que es lo que hace todo Dios, ¿sabes? Eso sí, por las mañanas designaba con... ¿con qué? Con Mojord. Es que estaba todo el día haciendo... ¡ah, sí, sí! Yo también me ponía Mojord. ¡Dámelo por email! Sus rezos los has llegado a ver. No, los rezos no los he visto. Pues se ponía la canción, y cantaba por encima. Y era... ¡dámelo! La de Dorime. Era ¡dámelo! Sí. Enemigo eliminado. Dámelo por email. ¿Dónde anda? Me he equivocado, ¿no? No. Pero tírate como un loco. Sí, es que me he comido un lanzacohetes conforme he salido. Mierda. ¡Ay, sí! Gracias. ¿También puedes hacer eso? Buena. Ha estado bastante. Ha estado muy guapo, no te voy a mentir. Yo le daba. Yo le daba la play of the game. Es que, me ha resucitado y nos ha matado. O sea, pero ha sido una bala, otra bala, eh. Sí, sí. Una bala, otra bala. Ha estado bastante guapo. Estamos viendo lo que ve la cámara cuando la desactivas. Sí, es como horrible, ¿no? Se ve como muy mal eso. Sí. Estas son las cosas que seguramente arreglen. Por algo es una beta. ¡Qué locura! Parece que llevamos toda la vida, ¿eh? ¡Ya no! ¡Ya! ¡Pero ya lo entiendo! Venga, ahora tenemos 4 personas. 5 personas y hago la fantasía. Venga, o un suscriptor. Josema se pasa la tarde haciendo clips. Ha hecho 2 clips distintos. Lo necesito. Gracias. Que la llevo yo. Uf. Te acompaño. Voy con el. ¿Qué vamos a hacer? Voy con Don Sombras. Que el señor Sombras parece que sabe lo que hace. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué coño? Uy, perdón. ¿Esa es la tuya? Sí. Sí. Me ha matado otra vez de la niebla. Barrera creada. Soy mal. Estoy jodido. Está mal. Le he metido una. Tiene un franco. Está muerto esta vez. Queda uno. Desaparece. Sois 4. Este le tiene que ganar. Planta. Espera, no me fío. Importante si te cubren. Mira, ¿quién pone estos rayos aquí? Qué raro. Don Sombras. Don Sombras. Rorschach. Sí, parece Rosa. Es Rosa, pero en blanco.
Guay, Rosa. A tu casa. Necesito un segundo. GG. Aunque tropiece, me levanto enseguida. De eso no haces clip, Josema. Solo disfrutas con mis fallos, no con mis victorias. Vale, si esta vez por menos sale bien. Play of the game. ya lo ha subido y todo. Mira qué guay. Estos dibujitos. Son rayas. Ya, pero son dibujitos. No he dicho qué originales, he dicho qué guay. Ya me he equivocado de botón. Al menos ahora me ubico, porque mis primeras partidas literalmente andaba por el mapa como un perdido. Mi equipo ganaba o perdía. Pero yo caminaba de un lado a otro sin saber dónde tenía que ir ni nada. Era muy horrible, no me encontraba nadie. Desde luego tus victorias no van a servir para el crimen. Este canal los ritmos de la derrota y la vergüenza ajena para... Parece mentira que no nos conozcas. Eso tú. Pedazo de desgracia. Venga, que Rosar se los va a hacer a todos. Estamos calladitos, ¿eh? Hay tensión, hay tensión. Quedan 30 segundos. ¿Qué es eso que pone? ¡Ah, una cámara! Sin rencores. 6 de vida, uf. Está mal, ¿eh? O se lo hace a headshots. Además, o sea, además tenía que recuperar la cacharra. No, pensaba que tenía, pero no. 5 personas, venga, va. Voy a preparar la fantasía, ahora luego lo hago. Avísame. Cuando vaya la fantasía aquí. Os molan las fantasías, ¿eh? Sí. Se viene. A ver, estoy jugando. También es que si las anuncio así tan guays, luego decepciono. Necesito objetos. ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué quieres? Yo tampoco tengo mucho dinero. ¿Qué quieres? No, te compro algo. ¿Qué quieres? Pues una Spectre. Que es la barata. ¿Cómo te la doy? Cómprala. Vale, ha soltado la otra arma. ¿Cómo? ¿Con G? Toma. Pero dame la otra. Que ha desaparecido. Ah, ya la tengo, ya la tengo. Y la otra se ha desintegrado. ¡Pero bueno! ¡Qué buena pistolica! Uy. Toma, quédate con esta. No sé qué ha pasado. O sea, ¿dónde está? Tienes que vender la otra. ¿Corey? Dale el uno. ¿Ah? La has cogido, te la has qué susto, tío. Uno en corto. Un arma. No estoy concentrado. Arriba, muro. No, soy un poco imbécil, no sé para qué pongo un muro. Sí, no puedo pasar. Enemigo a la vista. ¿Dónde estaba, loco? ¿Cuánto es una pared? No sé qué he hecho. ¿Cómo matar esta partida? Pero fatal. Solo queda un jugador. Ángel, todo depende de. Sí, sí. Está controlado. Quedan 30 segundos. Sales a 8 segundos por asesinato. ¡Ay, qué daño! Ha sido muy horrible. Les enseñaré a respetar a los mayores. Ángel se pasará el Void en directo. Sí. Buena suerte consiguiendo esos puntos. Es que saqué esa idea de Lobos Junior, que tiene una que es que por esa misma cantidad, creo. O, quizá 10 veces menos, no sé. Yo puse un número absolutamente grande. Por esa misma cantidad de puntos, Lobos nunca más volverá a jugar a Dark Souls 2. Hostia. Entonces está, no sé, graciosete. Poner una cosa así de... Pero ¡ah! Es que soy tontísimo. No puedes asomarte. Y yo ni los veo. Es que están cambiando. Ya, es que se preparan uno en cada uno en un punto concreto. Tenemos que avanzar juntos. Sí.
Porque llevamos solo uno, nos pillan todo el rato. Mira eso, si hasta se lo sabía. Es que están siempre en los mismos spots. Sí, supongo que en ese sentido es como ganar a Arturito al Smash, cuando haces lo mismo todo el rato. ¡Claro! ¡Ah! ¡Arturo! Con Ripley. Buah, yo sí juego al Smash desde que me pillo. Desde que terminaron nuestras vidas. Bueno, mi vida comenzó. Ya tengo una razón por la que levantarme por la... Abrir el WoW y recoger cosas. ¿Pero sigues jugando? Sí, sí. Más o menos, duermo 7 horas. Hoy he dedicado 4 horas. ¡Hala! Otro clip. Y si no fuese por esto, las otras horas estarían del WoW. Última ronda antes de. Es que mola un huevo. Nada de ahorrar. Nada de ahorrar, ¿eh? Ya. Te lo dejan bastante claro, lo dicen todos los personajes. Recargando. Sí, vamos a ir juntos. Sí, porque nos están liando. Llevamos 3-8, vamos peor que los. Que los de antes. Y eran menos. Ya ves. Veo a un enemigo. Definitiva, lista. A la cabeza. Venga, al Leo. Cuidado que hay alguien ahí. Ya llevo la ulti. Te he puesto esto en medio, ¿verdad? Sí. No, no valió para nada. Te falta práctica. Enemigo detectado. Ah. Pero es que no puedes. Yo creo que llevan guarda, tío. ¿Que llevan wards? Warhack. Ha muerto uno de los luthiers, Marcos Mutsog, lo sé. Hostia. Lo ha dicho Luis hoy, el mayor CT. Solo queda un jugador. ¿De coronavirus? No lo sé, no lo he leído. Es que la pregunta últimamente cuando se muere alguien es ¿de coronavirus? ¿Explota? ¡Sí! ¿Cómo ya? Bueno. Al menos ha explotado. Sí, no, no sé si es de coronavirus. Sé que ha fallecido. Estaba súper mayor, también te digo. Me están volviendo a llamar, tío, por favor, basta ya. Que me ha llamado, pero que son números distintos, es muy raro esto. Es para que te confíes y lo cojas. Pues que no sé, pero te llaman. Ah, de los. De sí, los de lo del doblaje, pero a ver. Pensaba que era de los cortos y están esperando a que lo cogieses para decirte: ¡No te hemos cogido! A lo mejor también, no lo sé. Yo hoy no estoy contestando llamadas. No sé qué esperan de mí, yo hoy no estoy contestando llamadas. De los cortos quizá, me llamen para decir oye, lo sentimos, pero no, yo. Literalmente, si hubiese hecho el corto, hubiese hecho lo que hice de presentación, una grabación así de mierda. Con el OBS. Sin curarme hoy nada. No quedan cargas. No quedan cargas. Vaya. Pero, a ver, ¿cuántas llamadas me han hecho hoy? 4 llamadas, una de ellas contestada. Cada una de un minuto. Ah, no, perdón. O sea, vale, a las 6. A las 6 me ha llamado un número. Un mensaje de audio, ¿en serio? Un mensaje de audio. Para escucharlo, llama a tal número. No, no, un mensaje de voz. Al contestador. Esas cosas siguen existiendo. Ahora lo escucharé. Tío. He jugado fatal. Sí, no, hoy tampoco. O sea, en esta no estoy nada lúcido. Yo tampoco. Jolín.
Long, long. Spike plantada. ¿Qué haces? ¡Arriba! ¡Ay, que se apaga muy rápido! Long, long, man. ¿Te has visto ese vídeo? No. El del chicle, gigante. El del chicle muy largo. Que son una serie de anuncios. Solo queda un jugador. Que son una serie de. Venga, bueno, no te desconcentro. Uy, casi lo apuñalo, tío. Sí, sí. Long, long, man. ¡Alej Pochowski! Lo he estado mirando, al parecer murió por problemas médicos carastados del año pasado cuando se le diagnosticó. Lo más seguro es que cáncer o algo así. Era mayorísimo, era ya súper viejo. Sí, el otro que se murió, el Daniel. El Daniel no era el más viejo. 77 años. 77. Narices. Esta vez. Narices. ¿77? Bueno, a ver. Llevaba mucho trote, pero no era tan mayor. Pero, señores, ¿por qué siguen aplaudiendo? Han pasado 20 minutos ya, basta ya. ¿Dónde están? ¡Pero bueno! Tienes uno detrás, detrás a la derecha. Era la izquierda, Ángel, era la izquierda. Detrás a la derecha. Desde donde. O sea, detrás. No. Yo sé lo que he dicho. Desde donde yo estaba mirando era a la derecha. Yo me he mirado para otro lado. Muere Marcos Murzo, Real Lutier, el mayor ingeniero de las palabras. MML Lutier, 77 años. Pues 77. Como tu nombre. ¿Eh? ¿Te sientes culpable, Josema? Ah, lo puede marcar también, qué guay. Queda un enemigo. Disparo. Quedan 30 segundos. Y puede hacer eso cuando quiera. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se lo monta Rorschach? El rosa. El rosas. Yo he matado a Murzdog, temedme. No se lo digas a Luis, que lo mismo va a tu casa y te arranca la cabeza de un bocado. Con orgullo, somos Valorant, somos guerreros. ¿Qué es Valorant? ¿Se supone que tiene este un lore, este juego? De momento no. Es que lo ha dicho la chica, ha dicho esta. Somos Valorant, somos uno. ¿En serio? Lo acabo de decir. ¡Ah, me he hecho daño! Sí, por ahí solo puede bajar la que vuela, porque planea. Lo acaba de decir la chica. Somos Valorant, somos Overwatch. Sí, hay algunas cosas que no se han que nos han molestado en. Vamos con cuidado. ¿Somos atacantes o defensores? Defensores, joder, defensores. No, no estoy. Me hace gracia que no, que no lo sepas. Sí, esta partida no estoy. No. Creo que son demasiadas horas haciendo cosas, ¿no? Entre la clase, luego que estaba mirando lo de seguridad. Oye, estamos tú y yo, por cierto. Está aquí la Spike, así que nos van a estar campeando aquí detrás, creo. Me he cegado. Perdón por ralentizarte. Queda un enemigo. Sí, me has jodido un poco, Vale, tenemos que plantar. ¡Ah! Solo queda un jugador. Uf. Bueno. No he hecho absolutamente nada más que lastrarte en esta partida. Tan increíble que te ha salido. El Rostas va escribiendo va diciendo cosas en ruso y me da. Sí, probablemente insultándonos. Aparte, se ha reído y ahí. Gilipollas.
Yo me lo imagino. Not Win Round, lol. Ah, oh, somos los noobs para ellos. Para Rosa. Qué mono. O sea, qué monos nosotros. Esa es la comunidad de que se viene aquí, los rusos raros. Que no saben normalmente qué están diciendo porque dicen ¡Privyat! Gracias. ¡Gracias! ¡No funciona! ¡Ha sido increíble, Corey! Me ha encantado. ¡Hostia! ¡Sin piedad! ¡Ah! ¡Detrás! No sé por dónde. Me han pillado por todas partes. That's racist, bro. ¿El qué? Que he dicho que sea, que hemos dicho que sean racistas. Ah, que lo de los rusos. Lo de los rusos, que dicen cosas raras, no sé, tío. Son rusos. Son rusos. No es racista, es como es. Míralo, pero si es que míralo, se lo tiene todo creído. Si va a ganar. ¿Este hombre existirá? ¿Dónde está mi fantasía? Es que hemos bajado de personas. Quedan 30 segundos. Mira, yo creo que puedo llegar al millón de galletas de esto. ¿De qué? ¿De qué hablas? Las galletitas estas de... Ah, las arcas de Lanaria. Spike colocado. ¿A 1000 por día? ¿Cuántas has conseguido ahora? No sé, 800. No sé si son de la galleta. ¿Es un millón? Sí, es un millón. Pues lo subiré a 10 millones. Que no, que... Ah, no es un millón. Es mucho más. Que yo, mil millones. Que yo me puse a poner ceros como un loco. Que yo no. Que, o sea, me acuerdo que puse no sé cuántos ceros. Me quedé quieto y dije, no, que todavía llegará alguien. Y puse dos ceros más. Has puesto 1000 millones. Claro, con 1 millón, digo, en 3 años me lo saco. Josema tiene 17.200. Pues ánimo. También es que en teoría ganas automáticamente. O sea, yo no puedo decir cuántos ganas. Pero eso, si 1 millón en 3 años, 10 millones en 30. ¿En 3000 años? ¿En 3000 años? Ese es el cálculo net. Vale, bien, me gusta. Me parece un buen número para dejarlo. ¿Te imaginas? Pues está muerto y vuelves a la conciencia de repente. De... Para mi infierno personal. Mi infierno personal es jugar al boy. ¡Pero bueno! ¡Dios! Por favor, que nos ganen ya. Esto está siendo vergonzoso. ¡Oh, tío, la he liado, loco! Sí, nos estamos liándola mucho, ¿eh? Cogemos una ronda. Ahora lo peor sería que empezásemos a ganar todas hasta llegar, hasta tener 12. Eso pasa me pasa en el Rainbow muchas veces. Y no se acaban nunca. ¿Alguien me compra un arma? Ese es un no. Voy a llevar un francotirador. A hacer la mar. ¿Pero has pedido comprar arma y se ha reído? ¿O? No se ha reído, no. Nadie ha dicho nada. Sí, se ha reído. Ese hombre ha dicho. Ah, ¿no tienes el chat de voz? No. Pues el ruso estaba. Ah, sí. Yo es que no lo he oído, tío. No oigo nada. Y menos mal, porque afectaría a mi moral, la verdad. Buah. Es que te faltan muchas horas de LOL de gente. De que insulten ruso ya no es nada. Spike plantada. ¿Debería intentar resucitar alguno de estos? Solo queda un jugador. Ya hemos perdido, da igual. ¡A mí! Me has resucitado en la muerte. Bueno, así no vamos ya de esta partida. ¡Me puedo encerrar! No voy a encerrar. Bueno. Los atacantes ganan. Bye, Taptek. Enjoy the game. No sé ni cómo se habla.
con la V. Y le voy a reportar. Se puede reclutar un nuevo agente. Puedes añadir un nuevo agente a tu plantilla. Vale. ¿Cómo se reporta aquí? Puntuaciones. Reportar. El Rusi me da miedo. ¿Le ha reportado? Sí. Abuso verbal, actitud negativa. Y apología del odio. ¿Cómo compro héroes? Vale, te vas a conexión. ¿Sí? Agentes. Y eliges lo que quieras. Te pone por ahí. No lo veo. Ah, no. Cartas, no. ¿Dónde lo pone? Agentes. Conexión, arsenal. Ah, ahí está, agentes. Ya lo veo. Eliges. Mira. Está el Cypher, que es el de las cámaras, que está chulo. Oven, que es el que se transporta. La chica de las bombas, la venenos, que es la verde. No me gusta ninguno. Si no te gusta ninguno, Bridge está bien, porque es el que revienta con el. La ulti es la del ataque en el aire. ¿Quién es Bridge? Láser. Ah. El que sale un láser enorme del cielo y hace un agujero. No. Bridge. ¿Es ese? No, el otro. Ese era otro. No sé, creo que me voy a pillar a Viper. ¿Cómo es Bridge? Tengo a Viper. Pues Viper también está chula. Me voy a mear. ¿Vas a jugar más o...? ¿Tú no? No lo sé. Pues voy un momento al baño, que me quiero dar un... Una última. Vale. 2 minutos. Sí, yo también voy a hacer un pipí. Pero bueno. Error, la solicitud ha caducado. Buah, increíble. Vaya. ¡Ah! Perfecto. He perdido la esta de reclutar. He intentado reclutar a la chica y no me la ha reclutado. ¡Qué bien! Pues tengo una leyenda de estas menos. Bueno. Podría ser peor. ¿Una pez cuándo? Nunca. Me hiciste instalarlo, perro. Ah, sí. Pues ya puedes instalarlo. Instálate la beta del Valorant. Ah, no, que no puedes. ¿Para qué jugar Apex si puedo jugar al Valorant? Piensa un poco. Pero es una guarrada esto que me han hecho, ¿no? Con la... Yo quiero diseños de la... Yo quiero skins para esta pistolita. Bien, entonces la siguiente la ganamos, fíjate. Estadísticamente la siguiente la ganamos. 14-10, 4-18. Qué desastre. Es que aquí no venden la que quiero yo. Más tengo 20. Puntos de Radianita. A-point. Ah, vale, los A-points son los que se pagan, ¿no? En vez de Riot Points. ¿Cuánto? Bueno. Espérate, ¿no es como muy caro? 1600. O sea, 20 Radianita, 1600. ¿Cuántos son 1600? No me deja verlo ahora. Entonces me ha dejado. No sé, imagino que el cambio está hecho para ser absolutamente injusto. Hola. Hola. La última, ¿no? Sí, la última. Va, que esta voy a jugar mejor. Es que me ha ido muy mal. Estaba pensando lo de seguridad. Y me he acordado. Espera. Yo estoy masticando. De aquella tranquilidad que nos dio cuando descubrimos que en el examen de eléctrica... No. Ah, que en la de eléctrica podíamos sacar un 0, es verdad. Y yo lo saqué. O sea, me salió mal, ¿no? Lo siguiente.
Yo no aprobé, pero casi. Yo literal, yo no, no sé lo que saqué. Saqué un cero con algo. Es que me la había dejado. O sea, no había. Sí. Pero fue mi. De hecho, pero, la última clase te la saltaste, ¿no? Pero fue. Sí, había clases que no iba. Fue mi cuatrimestre de desgracia. Fue mi cuatrimestre durísimo, que era por la mañana esto, por la tarde lo otro. Y es que había dado preguntas. Madre mía, eso se me hace eternísimo. Fue hace unos meses, pero se me hace lejísimo. Se hace lejos. Yo sé, cuatrimestre, lo recuerdo. La carrera. Ir a el día que fuimos a seguridad y reanimamos. Ah, y reanimamos. Y eso fue la última vez. Dios, que Dios. Fue la última porque yo el viernes ya no fui. Porque le dijimos a la profe, oye, que nos. Que si es verdad. Ese viernes fui al trabajo y fue mi último día en el trabajo. No, mentira. ¿Seguridad fue el jueves? Sí, seguridad era el jueves, era una práctica. Es que yo me acuerdo que el jueves fui a la. El jueves fui a Biomed y fue cuando me dijeron que me iban a echar. Y el viernes fui para terminar un par de horas y para hacer los ensayos para mi TFG. Pero sí, es eterno. Suerte, yo tengo que hacerlo. Pues, pues en teoría mañana me va a llamar Joan al Skype a que miremos una cosa. Pero no, o sea, la tengo hecha, pero le diré que no. Que no, que tengo examen. Otro campo de batalla. Que no se preocupe, pues que yo... él sabe que yo curro. Que no se preocupe. Ah, vale, elijo el mapa, ¿vale? Y con la Q disparo, sí. Y con la C, vale. Yo no sé cómo voy a hacer el TFG teórico de esa cosa, porque la idea era probar distintos sistemas experimentales para ver cuál funcionaba, cuál funciona. Como teóricamente digo, guau, pues esto funciona. A ver, es un desastre. Realmente es lo mejor, porque teóricamente te va a funcionar. No va a haber nada que demuestre que no te funciona. O, pues, la cosa está en que busques otros. O sea, que tienes que buscar tú otros experimentos que se han hecho similares. Tengo un montón de artículos de Joan. Es que está todo en inglés, tío. Cuando descubrí que todo lo científico está en inglés. Todo lo científico está en inglés, por supuesto. Dije, vale, lo entiendo, pero. Que no sé si sé traducirlo al español, o sea. Sabrá, ¿puedo captarlo? Sabrás. Puedo captarlo, pero las palabras técnicas. Un rival menos. No sé cómo va este personaje. Eso es el boost, ¿no? Es sí. ¿Vale? Este es el boost. Enemigo a la vista. He tapado salidas. ¿No? No, no se tapa, ¿cómo se lanzan? No. Con el derecho para lanzar. Sí. Vale. ¿Quién la lleva? Tú, la llevas tú. Plántala, Corey, plántala. Voy. Hay un negro aquí, ¿eh? Sí, lo tienes detrás. Solo hemos matado a uno, que sigo yo. ¿Qué dice eso de nuestro Esta equipo? Era dice que era de prueba. Ah, ¿dónde haberme comprado esto? ¿La puedo vender? Sí. ¿Por qué botón? ¿Ah? Pero me devuelven el dinero íntegro. No lo sé. Creo que sí, a ver. Espero que sí. Íntegro. Bien. Va, me concentro. Vamos allá. Ya va, focus todos, vamos a ganar. La tuya es para que encuentres los puntos de tal y los pongas. Pero piensa que eso les revela nuestra posición. Desde luego. Porque le revela por dónde vamos a ir. Ahí, por detrás, creo que ahí está la cámara del. Ah, no, era un pomo. Se acabó la tontería. ¿Cómo ha cargado? ¿Cómo ha cargado ya la ulti? Me ha matado con una pistola, tío, el hijo de. Ori. Amiguito, papá. Solo queda un jugador. Todo depende de esa mujer.
Sí, y ya la había visto. ¡Uah! ¡Qué suerte ha tenido con la recarga, eh! ¡Qué suerte ha tenido que la otra se ha quedado sin balas! Nada, la van a reventar. Un buen intento. Queda un ¡Increíble! ¡Bueno! Vale, vale, vale. ¡Bueno! ¿Cómo escribo? Enter. Como en el LOL. Sí, sí, sí. O sea, muchos controles, muchas cosas beben del LOL. Este juego es de Riot. Bebe de muchas cosas este juego. Bebe de sí mismo. Ah, por la ventaja. Lo que yo me pregunto es cómo van a hacer los micropagos en el juego. Porque a ver los va a ver. ¡Ah, Dios, con cegarme! Sí, yo no sé. ¡Oh, que está ahí! No puede pegarnos a los tres a la vez. No. Sí que pueden, sí que pueden. Es que hay otra, es que hay otra por ahí. Cúrame si puedes. Ay, me curo a mí mismo. No pasa nada, ahora te odio. ¡Ah! Me he quedado parado. Como un pelele. Hay que recuperar la spike. Aquí detrás, ¿eh? ¡Oh, está! ¡Oh, no, 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 tío! Solo queda un jugador. La Guardian. ¿La Guardian era? La mía, la mía, la Guardian. ¡Ah! ¡No tengo pasta! Yo tampoco tengo. Me compro una escopeta y a ver qué pasa. De cerca. Siempre que pegue de cerca. Cómprate la buena, la otra. No me voy a comprar ninguna escopeta. Por duro que sea, prefiero comprarme la Serif esta. La Marshall. Eso. Sabía que era algo relacionado con él. No, no. La Marshall es el fusil. La Serif es la. Sí, la pistola esta que es un revólver. La de Macri. Vale, sí. Uy, gracias. Me había quedado un golpe. Ahora sí. Está detrás. Behind, behind. Malcolm, Malcolm. Solo queda un jugador. Uf. Se acabó la tontería. Nos han rodeado, tío. ¿Qué está pasando? Bastante horrible todo. Está yendo bastante mal. ¿No me jodas? ¡Oh! ¿Está pasando? A ver. ¿Qué pasa? No, es mi eco. ¿Hola? Es que a veces... ¿Ah? No, te oigo. Vale. Es que a veces mis auriculares, ¿vale? Deciden coger el audio que cogen los micrófonos y enviármelo a las orejas. Nunca he entendido por qué coño existe. ¿Is this una buena cosa para meter por tus orejas? Pero es... Me escucho, tío, pero es que además no tiene sentido, tío. Soy un manco. ¿Y eso que dices hoy no es mi día? No sé, es mi primer día jugando a este juego. Si fuese mi día... ¡Pero bueno! ¿Quién ha sido? Solo queda un que estaba detrás. Yo quiero que me ponga con gente que no sepa jugar. Es que nos han puesto con la familia rusa. Joder, porque es un tío bueno. Jolín, este va muerto de miedo. Alguien debería decirle dónde está el Spike, ¿no? Tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. Tiene muchísimo miedo. Y ha matado a alguien. Ha matado a alguien, pero porque el otro no se lo esperaba ahí. Es
Es que está en... Está, si la Spike está en C, está en la otra punta. Mira, 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 mira. Negro mató a negro. ¡Hala! Es que no he dicho nada feo. No, no, no lo digo porque estaban reventando su propio cadáver. Lo tuyo ha sido racista, pero lo he obviado. Pero... Es que negro sea un insulto es racista. Va, ya empezamos. Corey, todo es racista. A no ser que nosotros digamos seres humanos a partir de ahora, todo es racista. Pero bueno, Misa. Barrera en posición. Que se abra el cielo. Toma, sabía que estaba. ¡Oh, qué buena! Muy buena. ¿Qué hacía la Q? Ah. ¿Esto se rompe? ¡No, corre! Me he equivocado. Pero, ¿lo mío esto se rompe o no? O sea, acaba desapareciendo. Dispara muy fuerte. Y, o sea, pero acaba desapareciendo. Con el tiempo acaba desapareciendo. ¡Oh, que hay un malo! Le he dado tres tiros en el cuerpo. Bueno, le he quitado solo 48 de... ¡Bueno! Piquear en este juego si el otro ya está piqueando. Está muy castigado. ¿Piquear qué es? Asomarse. De pick. P-E-A-K. Pick. Pues piquear. ¿Eso no es pico? Sí, también. Pero creo que pico es también... Sal de ahí que te mueres. No, pico de pico. O sea, pico no, también. Pico de punta. Eso es pick. P-I-C-K. Pickaxe. Con P-E-A-K también es pico, pero por ejemplo, el pico de la evolución de los congelados de creo. Yo creo que lo he leído. El que pilla la Spike es por donde vaya ese, van todos. ¿Se sí? Es lo lógico. Cuando fuimos a Londres, fuimos un día a comer, todo es caro, pero lo más barato era pagar 10 libras para. ¿Cómo se hace? O sea, que era muy. ¿Para qué? Era muy raro. Para comer en un buffet chino de mierda. O sea, era un buffet súper cutre. Pero era comida. Y le pusieron a mi padre una Coca-Cola caliente y dijo: espera, voy a pedir una fría. Mi padre, cero inglés. Y llama al camarero, le enseña la Coca-Cola y le dice: Free. Yo, increíble. Eso no es lo que tú te crees. Solo queda un jugador. No va, no va, va. A ver si no funcionan los idiomas. Grande tu padre. Que mi padre tiene la idea de que si hablas muy fuerte. No, pero eso. Da igual tú, el eso cualquier padre, también te digo. Mi padre al cantante polaco que vino a casa, mi padre le hablaba en castellano muy fuerte. ¿Vino un cantante polaco a tu casa? De un intercambio de coros. Era un chaval de 11 años. Así que dejarlo con un cantante, me refiero a... No, no. Yo digo, es una superestrella. No, no. Es que tienen la idea esa. Si yo me entiendo, ¿cómo no me van a entender? Es increíble. Esa mentalidad es maravillosa. Si yo me entiendo, loco. Nosotros marcamos el tempo. Venga, Aldeo. Cuidado, hay fuego ahí. Que me quemo. Es mío. Es el fuego. A la cabeza. A dormir. Definitiva, está lista. Okay, hay un negro aquí, Está muerto. Vale, lo han matado. Vale. Enemigo de la colocada. Cúrame. Oh, perfecto. Vale, Kira, vea. Ah, ya está. Ha ido bien. Se pone fatal.
Solo puede haber un Fénix. Voy a por ti. Tengo ganas de que se acabe el examen de mañana. Lo que viene a ser la docencia de la carrera entera. Bueno, tú tienes lo de biología, ¿no? Sí. Yo tengo el 28, tengo examen de biología. Estamos juntos en esto. Yo... Para ese sí que he estudiado bastante. ¿Pero es del primero o del segundo parcial? El primero. El de segundo parcial será a finales de mayo. Imagino. Ah, claro. ¿Ya habéis empezado a tener clases de ese o algo? Sí, claro. Desde que terminó la cuarentena. O sea, de que empezó la cuarentena, nos han estado enviando telemáticas. ¿Pero son clases online o...? No, nos manda el vídeo, ¿Te lo ves en tu casa? ¿Explicando las cosas? Sí. Eso, o sea, yo creo que eso es mejor que la clase online, la verdad. La verdad es que es la leche. Te ves el vídeo, te lo pausas cuando quieras, es increíble. Claro. O sea, una clase online para dudas está bien, pero yo veo mejor los vídeos. Sí, no, está mucho mejor. Porque es cuando quieras. Y si tienes problemas con internet, te lo dejas. Nosotros, en teoría, hay horas, las horas que serían de clase son momentos de duda, pero que se hace a través del Telegram. Le puedes hablar por Telegram diciendo, oye, tengo una duda, pero no sé, nadie lo hace. Yo estoy en el grupo de Telegram, nadie ha vuelto a hablar. ¿Y le llamas por vídeo? No lo sé, le preguntas, pero es que tampoco hay dudas, porque, no sé, lo explica bien. Son ejercicios de cinética facilillos. Sí, es que no es complicado. El segundo parcial es mucho más fácil que el primero en... El primero, tengo la suerte que tengo los apuntes de Laura Ibañez delante cuando haga el test. Básicamente. No. Así que no creo que... El problema es que no puedes hacer control F. ¿Eh? Ah, da igual, no pienso... Bueno, no, da igual. Bueno, pero tengo los... Hay otro que... Pero había otra chica que tenía la... Tenía otros apuntes, que era la Mesías, tenía otros apuntes en PDF. No debería estar hablando de esto en directo, es muy feo. Si te vas a poner a copiar, si tú abres lo que es el panel de consola de el Chrome que sale la... A ver, escúchame, Corey. Mi copia iba a ser literalmente leer, o sea, buscar dónde era, más o menos acordándome dónde, y mirar en los papeles en mi mano. Claro, pero si haces eso, directamente te pone cuál es la truca. Es lo mismo, pero sin pasar por la información. Ya, pero eso está un poco feo. Jolín. Hostia. Es que no tiene sentido revivirle. ¡Ojo que va! Soy yo. Tira humo. Tú no tienes humo, ¿vale? Tira hielo y me revives. Pero tíralo delante mía. No quedan cargas. Corre, corre. Queda un enemigo. Oh, ¿qué está pasando? Vale, somos tú y yo contra un enemigo, ¿eh? Vamos a por la spike. Puede estar aquí a la derecha. Si lo ves, ahí se le tiro la ulti en la cabeza, ¿eh? Déjame ir a mí primero. Sí, está ahí, ¿eh? Solo queda un jugador. Increíble. No sé qué ha pasado. ¿Nos ha matado los dos de un tiro? Pensé que habías ganado. Pero bueno. No, nos ha matado los dos de una bala. Pero bueno. Qué tremenda desgracia esta, ¿eh? 3-7 que vamos. No sé, llevo dos partidas muy malas. No me intentes hacer creer que juegas bien sin mí. No, pero en la primera he matado 24. No sé, yo en la anterior 14. Pero bueno. Y gracias por pegarme, bro. Pero bueno. Era más a lo lejos. Dios. Solo queda un jugador. ¿Tiene que se muere? No. Ah, lo mata la otra. Ah, no, sí. Liquidados. Pero bueno. ¿Qué está pasando? Última de la ronda, ¿eh? Última ronda de esta mitad. No tengo dinero que gastar. ¿A ti sí? ¿Te han cogido? Sí, ¿tú también? No. Me han dicho que no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, me han dicho que no. ¡Hola! Hemos cogido 10 personas. Lamentablemente, tú no estás entre ellas. Yo he cogido 10 personas y tú eres una de esas 10. Pues yo no soy una de esas 10. ¡Hola! ¡Hala! ¡La suerte! Pero tú me ayudas.
Yo que te voy a ayudar, es tu problema ahora mismo. No, tú me ayudas. No, 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 ahora es tu problema. ¿En serio? No, te voy a ayudar. A mí me da igual, la verdad. Menos pateo. Pero de hecho me alegra un montón que hayan cogido a mi hermana, tío. O sea, me hubiese sentado muy mal si no hubiesen cogido a ninguno de los dos. Pero o sea, la han cogido a ella, pues mía, al menos. La mata con la ulti. Estoy fatal, tío. ¡Ah, que son unos monstruos! Vale, está ahí al fondo. ¡Hay aquí un malo! Es que no me podía. Gracias, hombre. Está ahí. Y otro a la izquierda. ¡Pero bueno! Hay dos allí detrás. Y viene un dron bomba. Qué peligroso. Es que van con la ametralladora ligera. ¿Cómo ha llegado ese negro ahí? ¡Ah! ¡Ah! Pero explota, pero explota, pero explota. No la para, no la para. Victoria. Tremenda desgracia, ya, pero vas 4-8. Cambiando de lado. Vamos, basta. Ay, cambiamos de lado, verdad. La verdad es que bastante mal. ¿Por dónde vamos? Hay 5 puertas, cada uno. Yo siempre voy. Intento ir por la puerta a la que no haya nadie. Ahora vuelvo a mirar el correo y sí que me han cogido. Nada, no me han cogido. Le puedo decir a Rosella, a la chica que me... La chica que me lo contó. La chica que me lo contó y a la que le hablé y todo. Me dice ahí... Buah, lo siento. Seguramente buscaron mi nombre en YouTube y leo que le salió. A tu casa. A ver poco yo. ¡Jolín! Da la vuelta. Spike colocada. Agárrate. Estoy yendo, estoy yendo. Creo que está muy lejos. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, corillo, a la derecha, está ahí. ¿Dónde estás apuntando? Está ahí. ¡No, se ha ido! ¡Estaba ahí! Increíble. ¡Ah! ¡Estaba ahí, lo había visto! Es que estaba mirando la cámara del otro. Dios, lo siento, te he liado un montón. Dios, no, lo siento. No, está bien, está bien. Lo siento. El está ya funcionando. Es que cuando has dicho está ahí he dejado de escucharte, así que no está... No lo he procesado a mi mente. My fault. Está ahí. Me alegro. Que va, está bien, está bien. O sea, yo sabía que estaba ahí porque lo había visto. Nada. Estoy jugando fatal. Ay, no me compro habilidades. Pues va a ir mal esto, ¿eh? ¿Aún puedes comprar? Ahora ya no. No, pero no me queda dinero. Vale, soy bastante subnormal. ¿Te has comido el dron? No, la granada normal. La que explota y luego hace explosiones pequeñitas. Pero había un campero en la esquina. Además, como un campeón me lo ha comido. Bloqueando visión. Moltes gràcies per participar. Ha sigut molt difícil de seguir i a la fi, usant molts criteris diferents, hem optat per 10 candidatures en les quals no està la teua. Una salutació i no et desanimes, sort per a futurs projectes. José, me envia un correo. Aunque creo que eso es de hace un rato. Ah, yo no he recibido ningún email, yo no miro con Twitch. Con Twitch te sale arriba. Te pone en Twitch. En Twitch, en Twitch en la campanita te sale. De todas formas, Josema. Ni pienses en esto, ¿eh? O sea, ponte a hacer otras cosas. Yo lo pillé cuando perdí la esperanza. Cuando... Es que las primeras horas son de emoción.
Te vas todo el rato a mirar Twitch a ver si te ha tocado. Un amigo te no para enviarte mensajes por Twitch, entonces cuando pone notificación, te emocionas y dices, hijo de puta. Uy, ¿cómo que? Aquí hasta ahí. No. Au. Dios. Me ha llamado de. También es que me han llamado de un curso de locución de radio. Joder, pero ¿cuántas cosas te has apuntado? Pero que yo no apunto nada, yo busco información. Pero que me sabe, porque soy imbécil, porque luego le voy a tener que decir que no a todo. Vaya, estaba mirando el móvil y me han matado, porque estaba quieto. Quizá debería concentrarme más en este juego. Sí, también es que estamos. También es que somos unos verdaderos pringados en esta. Sí, es que no prometo. Lado en la cabeza, venga, va. Ya ves, ya. ¿Muerte? Estaré ya a nada de vida, eh. Malísimo. Brilla. Vale, voy a pillar la serie. Pues ahora tengo que ayudar a mi hermana con el vídeo. Pues vaya. Pues estás en el mismo marrón. No, porque me va a pagar la mitad. Bueno, eso ha dicho. Bueno, espera. Le obligaré a que me pague la mitad. ¿A pagar? Es que en teoría da ganas pasta por vídeo. Ah, vale. O sea, es que es una pero cosa si rara. Ganas. No es como. No, pero como que precisamente estos 10 en teoría ya ganan y van ganando dinero por cada vídeo que. No sé, es una cosa muy rara, no lo sé. Como ya te he dicho, no había bases del concurso, me las dijeron todas en boca. Segundo más raro. Realmente, todas las bases del concurso estaban en un. En un vídeo en Instagram de mi amiga. Pero bueno, tío, es que es incapaz de matar a nadie. Se acabó la tontería. Es malísimo, tío. Ya, pero ese era el Fénix. Todo el mundo tiene un montón de ultis. Tendría que pillar más pelotas negras. ¿Qué haces? ¿Hemos ganado? Sí, el Misa ese. Al fin un respiro. Uy, me equivoco. No cambio. Vale. Hostia puta, ¿se ha encendido una luz fuera? Digo, ¿qué es eso? La muerte. Tengo. No me lo creo. Me la muerte para comprarme el baúl. Va, va, eso es la última ronda. Vamos a hacer. Voy con mi equipo. Venga, al lío. Arriba, muro. Dios. Qué miedo ese ruido. Spike plantada. La han plantado en A, ¿no? Sí. Aquí detrás. Soy incapaz de matar a nadie. ¡Toma! Tío. No puedo matar, yo también. O sea, el concepto es que cuando ves a un enemigo y piensas. Las balas de francotirador atraviesan la madera, eh. Relaja. Sí, son unos cabrones, eso te puede reventar. Pero he ido a algo, si no vais, no. No pasa nada. Ya no da tiempo. No, ya da igual. He echado muerto todo el mundo con la bomba. Punto decisivo. Bu, verdad. Buah. Pues nada. De vez en cuando veo alguna foto en Twitter de un. ¿De qué? ¿De qué? De un kebab. Oh, es verdad. Y digo, buah. Algún día ocurrirá, no te preocupes. Yo. Es que. Ah, dejar un kebab. Es que tendrían que dejarlos abiertos para llevar, o sea. Te acerca y dice, por favor, un kebab. Te vas corriendo a casa. Imagínate que lo vi.
Para que no te vean comértelo. Que están todos en... Sí, están todos ahí al fondo. Está a la derecha, ¿eh? Tío. Es que da igual lo que haga, porque... No tenía arma. No sé. Ah, han puesto hielo. Para que no... No les puedo seguir. Sí, pero gastando un cargador entero. Enemigo. Que queda uno, ¿eh? Sí, voy a confiar. Está, ¿está donde la chica? Solo queda un jugador. Ángel. De ti depende que la partida se acabe. Era un arma. No me gusta ese arma. No me gusta ese arma. Lo hemos intentado. Bueno. Mis opiniones después de mi primer día de Valorant. Desde luego no es un juego para mí, pero seguiré jugando un par de veces más. Está entretenido. Complicado. Llegará el día en que diga, bueno, se acabó Valorant y deje de jugar. Hasta entonces puedo jugar un poquitín más. ¿Sabes? Oye, ¿sabes que le he dado a desbloquear? Ha habido un bug y no me ha dejado desbloquearla. Pero he gastado. Pero no, pero he gastado el punto. ¿En serio? Sí, se ha gastado, pero no me la ha dado. Sí, sí, es, que sí, que bueno, sí, que sí. Si te interesara el juego un poco, te diría que les enviases un... Ya. Mira, voy a colección, voy a agentes y no puedo reclutar. He perdido el punto de reclutar. Pero no tengo a Viper, pero no la tengo. Que no, que ha desaparecido. He perdido un punto de reclutar. Ya, está feísimo. Bueno, me da igual. Hala, pues, voy a detener este directo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Quizá en mayo voy a jugar más a esto y menos a otros juegos. En mayo ya no renovaré el Game Pass y jugaré menos juegos de historia, pero es que me tengo que terminar varios, o sea, tampoco voy a hacer mucho de esto. Llevo toda la cuarentena sin jugar una historia ya, desde que me pillé el juego. Pues yo me paso un buen juego. De hecho, he jugado un poquito, voy a jugar un rato más, al Guild, porque hay 2 meses de Stadia Pro. Lo único que me interesa de Stadia Pro es el Guild. ¿Qué es el Guild? El juego este raro que es como si fuese Little Nightmare. No sé cuál dices, Julio. Que es de una niña. Vale, sí, es verdad, el único que era... El exclusivo. Verdad, que era exclusivo. Este es el único que me interesa, porque bueno, los otros que hay son el Destiny. Adiós.